En la planta de Ecolat, en Nueva Helvecia, aún hay 100 trabajadores cumpliendo tareas, pese a que la empresa anunció el cierre definitivo de sus operaciones. Los trabajadores aseguran que hay un desmantelamiento de la planta a favor del grupo francés Lactalis, que llegará a Uruguay en los próximos meses. El gremio afirma que hay una especie de sinergia entre el grupo Gloria, de capitales peruanos y dueña de Ecolat, y la francesa Lactalis, quien probablemente, aseguran, ya adquirió Ecolat. La empresa amenaza con retirarse de Uruguay y dejar a 400 empleados en la calle. Para mañana, el gobierno convocó a una reunión donde participarán delegados de los ministerios de Economía, Trabajo y Ganadería. Además estarán presentes la Cámara de la Industria Láctea, el Gremio del Sector y el PIT-CNT. A nivel sindical se ha reclamado la modificación de la ley de inversiones para evitar huidas de multinacionales. Incluso se pidió una entrevista al presidente electo Tabaré Vázquez para hablar sobre este tema. Paralelamente, la Federación de Trabajadores comenzará con paros de una hora por turno en toda la industria láctea.